Hola Jessica, muchas gracias. Vamos a aprovechar al máximo esta entrevista cortita, pero intensa que tenemos contigo. Y bueno, además un tema tan interesante e importante como el buen uso de las tecnologías. Así que la primera pregunta que queremos hacerte es si realmente es cierto, ¿no? Esto de que cada vez los niños y las niñas utilizan más el Internet. Pues lo primero, gracias por invitarme y estar aquí. Y lo siguiente es que sí, yo creo que es un poco, no solo es conocimiento popular, sino que además se han hecho estudios. De hecho, desde 2010 el tiempo dentro de Internet ha aumentado bastante. Ha pasado de prácticamente eran 2 horas a 3 horas que se está consumiendo actualmente. Es mucho tiempo, pero la realidad también es que, bueno, como veremos más adelante, si seguimos hablando un poquito más, es que ahora mismo se usan las tecnologías para muchísimas cosas. Entonces también habría que cuantificar cuánto de ese tiempo es ocio o cuánto de ese tiempo es, pues, tareas u otras cosas. Vale, y en relación a los peligros, ¿qué peligros crees que puede tener esto? Supone muchos riesgos el uso de Internet. En edades jóvenes, incluso más, porque hay muchas cosas que se hacen de forma imprudente, pero bueno, vamos a lo que interesa. ¿Qué riesgos existen? Bueno, no solo existen los riesgos que todos pueden tener en la cabeza, que puede ser, pues bueno, que haya personas que puedan llegar a esos niños y niñas y hacerles daño o de alguna forma acosarlos, intentar coger esa información, llegar hasta ellos, lo que llamaríamos el grooming, sino que hay otro tipo de daños que puede ser como, bueno, hay el bullying dentro de los institutos y colegios, que ya se está dando mediante internet, porque quieras o no da mucha cobertura a esa persona, no se sabe quién lo está haciendo o un poco salen más impunes y se aumenta esa conducta. Pero también está todo el material al que están expuestos, tanto adolescentes como niños y niñas, y ese material puede ser bueno, pero también pueden ser, pues, conductas agresivas, pueden ser cierta información acerca de los suicidios, que ya sabemos que ese es, vamos, un problema de salud pública a día de hoy, dentro de la adolescencia, que es los intentos de suicidio. Entonces, lo que nos planteamos es, la simple exposición a ese material ya supone un riesgo, ¿no? Y habría que cortarla o no. Lo que se ha visto sobre todo es que la incomprensión del material, el no asegurarnos de que entiendan lo que están viendo, de si es real o no, de cómo está pasando, y bueno, y una sobreexposición también a ese tipo de material, sí puede generar cierto tipo de conductas. Y bueno, para ir finalizando, aunque sea de manera breve, ¿qué pautas podríamos, ¿no? podrías aportar a los padres y madres en el buen uso de las tecnologías? Para evitar los riesgos, yo siempre digo que la pauta general en todo es una buena comunicación. Si tenemos una buena comunicación de base, cualquier problema que puedan tener, van a hablarlo con nosotros antes de que pase algo peor. Entonces, lo primero es eso. Y las siguientes dos que suelo dar van como muy enfocadas a los videojuegos, pero porque se usan muchísimo. Una de ellas es, que es algo que me preguntan, de, ¿qué contenido le doy o qué contenido le pongo? Fíjense en el PEGI, es como lo que va a decir qué tipo de contenido tiene y para qué edad está establecido. Entonces, la primera es esa. Y la segunda es, pónganse a jugar con ellos. Conozcan lo que juegan y disfrútenlo con ellos, se sentirán más entendidos y compartirán información. Qué bueno, pues muchísimas gracias Jessica, nos quedamos con estas reflexiones y especialmente con estas tres pautas y seguimos, muchas gracias. Gracias a ti.